gracias. El problema de estar aquí por el centro es que siempre hay mucho tránsito. Hay una entrada como, bueno, ya la pasamos. Yo no sé por qué siempre hay gente en la calle. Quiere meterse ahí, pero no sé. Bueno, ya que me callo. I'm not being flirtatious. When it's said and done, you're number one on my playlist. When it's said and done, you're number one on my playlist. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes estén muy bien. El día de hoy ha estado medio loco. Viene el sol, se va el sol, sale el sol. Bueno, es una locura aquí. Tengo que estar caminando de lado a lado y pues nada. Vamos a empezar. En serio, no es broma, mira. Ahorita está bien nublado. Todo nublado. Y con un montón de viento. Vamos a movernos para acá y nos vamos a poner hasta allá. Ahí están, hasta allá al fondo. Por aquí, mira qué hermoso paisaje. Sol, arena y mar. Bueno, no hay arena, pero hay sol y mar. Mira, allá hay una chica que está modelando, creo que para una foto, pero yo no veo ningún fotógrafo, entonces no sé qué onda. O sea, ahí está ahí paradita. Ah, bueno, ya se fue. Creo que ya se aburrió de estar ahí. Son muchas cosas las que pasan por aquí, ¿eh? Ahí nada más. Este video lo quería hacer porque el día de ayer éramos 50 suscriptores. Al día de hoy, bueno, se unieron otros dos en la mañana, entonces ya somos 52 suscriptores y eso a mí me da muchísimo gusto porque la verdad YouTube es una red social que me parece que ya lo he explicado en otras ocasiones. Es muy diferente al Instagram, muy diferente al Facebook, muy diferente al Twitter o al Twitter, esa cosa. Porque realmente el YouTube es un buscador, no es una plataforma o red social ahí donde estés mandando fotos y esas cosas, porque obviamente el YouTube se dedica exclusivamente a videos y como es un buscador, pues es muy difícil que la gente te encuentre. No es como el Facebook, ¿no? El Facebook tú haces una página y eres, no sé, muy de tendencia, pues la gente de balazo te va a ubicar. Pero en el YouTube es totalmente diferente y eso los puedo garantizar porque conozco un par de canales aquí locales, de Ciudad del Carmen, de unos chicos que en su página de Facebook tienen mucha gente y en el YouTube no tienen prácticamente a nadie. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Por eso quería decirles que me da muchísimo gusto que ya seamos 52 personas, muy poquillo, porque más que nada no es tanto por la cantidad, sino por el hecho de que llegué allá sin tener que hacer polémica o hablar mal de alguien o decir cosas ahí que solamente estén por el momento. Sí, a eso voy, porque igual podría ser video de alguna que otra, no sé, estupidez y chance y la risa, pero como que no, siento que no es lo mío. Creo que así como estamos bien. Obviamente voy buscando más gente, ¿verdad? Tú sabes. Bueno, vamos a movernos. Ay, mi garganta. Me duele un poco la garganta. Eso se ve aquí. Bueno, como ha habido mucho calor, todos los días tomo agua con mucho hielo. Por eso me estoy afectando la campana, dale, la garganta. Me estaba lastimando un poquito la garganta. Así que nada, acompáñame al mercado nuevo. Bueno, realmente es el mismo mercado de siempre. Se llama Alonso Felipe de Andrade. Lo que pasa es que lo remodelaron y le hicieron un montón de cosas, pero está bonito, está mejor que antes. Así que nada, acompáñame para que compremos una milanesa de pollo me pidieron y un caldo de res con verduras. Entonces, acompáñame. La verdad es que el mercado todavía hay unas áreas que, ¿cómo decirlo? Hay unos puestos que todavía no están habilitados porque hay unos locatarios que ellos argumentan que les hacen falta más terrenos, por ejemplo, por allá. Pero ese es un detalle que yo no te vengo a comentar. Yo simple y sencillamente tengo que decir que acompáñame, vamos a comprar la milanesa de pollo y el caldo de res. Un caldo de res y una milanesa de pollo. Sí.
Bueno, gente, ya compramos nuestra orden de milanesa, caldo de res. Obviamente tengo que sujetarla así porque si no me voy a caer y voy a hacer un relajo, así que nada. Además es un poco imprudente estar yo caminando así. Sí, ya sé que dije que era un poco imprudente hacer esto, pero es que acabo de ver un delfín. A ver, que salga el delfín porque no me queda mucha memoria. Pinche delfín, no sale, sale. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Subieron? Está padre el delfincillo. Mala que esta cámara no tiene tanta resolución. Pero ya está, vamos a de nuevo grabar a ver si sale el delfincito. No tiene ni Donald Trump. Y bueno, gente, mientras esperamos a que el semáforo se ponga en verde, ¡qué calor! Espero les haya gustado el video, ya saben, no olviden darle like, compartir, suscribirse, todas esas cosas. Y yo me despido, es un calor terrible. Chao, chao.